Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística en los países de la Ventana 1040 y otros lugares del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Ucrania. Ucrania es una república que se rige por un sistema semipresidencial, lo que quiere decir que tiene un presidente, un primer ministro y un gabinete de Estado que se encarga de la legislación del país. Aunque también se habla el ruso, el rumano, el húngaro y el polaco, y entre otros idiomas, su idioma es el ucraniano y la moneda oficial es el grivna. Ucrania se ubica en el extremo más occidental de Europa. Limita con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia, Bielorrusia y Rusia. Y además, al sur, cuenta con costas en el Mar Negro y el Mar de Azov. En este país, cuya capital es Kiev, la economía se sustenta gracias a la exportación de suministros de energía, la producción de vehículos de transporte y el desarrollo de naves espaciales. Sí, así como lo oyen, ha lanzado ya 6 satélites propios al espacio y cuentan con su propia Agencia Espacial Nacional, desde la cual son participantes activos en la exploración científica del espacio. Qué interesante, ¿no? Acompáñanos a lo largo de este programa para aprender más sobre Ucrania, un país con mucha historia que contar, aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la Ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las 2/3 partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La Ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos, y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La Ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? Ven y aprendamos más en el Sofá Azul. Y bien amigos, llegó el momento de saber de un país más, en esta ocasión de Ucrania. Y tenemos un invitado especial de esta nación. Bienvenido. Hola, me llamo Pablo Boudur, soy de Ucrania, de ciudad Lviv, que sí, se traduce como León, y mi ciudad es cerca de Polonia. Ok, Pablo, y cuéntanos, tienes un traje típico de tu país, ¿qué nos puede enseñar de este? Es un traje típico que usamos a días especiales como Día de Bandera o celebraciones nacionales, y tiene la historia muy antigua con símbolos y ornamentos folclóricos y colores folclóricos. Ok. Bueno, y ahorita que hablabas de tu bandera, ¿qué nos puede enseñar de tu bandera? Mi bandera tiene un poco diferente color de azul, así no es correcto. Ese pero no es el correcto. Es un... Sí, tiene un color más como este. Más oscuro. Silla. Okay. Sí, y que significa el cielos y amarillo significa el trigo. El trigo es un país que su mayor economía la solventa el agro. Obviamente, mi país tiene tierra muy fuerte y negra. Y, muy fértil. Sí, entonces los vegetales se producen muy rápido. Qué y por eso tuvimos muchas guerras con otros países, o sea, que querían quitar Han querido tener esas tierras por la riqueza que tienen en los nutrientes para producir comida. Sí, exactamente. Ok. Bueno, es una información muy importante, muy valiosa, pero te voy a invitar a que vayamos a una sección donde nos van a enseñar un poco más con nuestra amiga Abril Morón. Existen muchos datos sobre Ucrania, pero ¿sabías que este país es mundialmente conocido por la cantidad de miel que produce? De hecho, el primer cuadro de la colmena fue inventado en Ucrania en 1814 por Petro Prokopovich. ¡Qué gran aporte! Y durante los últimos años, este país mantiene constantemente un lugar entre los 3 principales líderes mundiales en la producción de miel,
y el primero en Europa. ¡Qué dulce dato! Tú sigue aprendiendo sobre este país en el Sofá Azul. Gracias, Abril, por esta información. Y Pablo, ahora hay algo muy importante que quisiéramos que nos compartiera, y es cómo es tu visión de la Iglesia Adventista en tu país. La historia de iglesia en mi país tiene ya más de 70 años, 80. Historia es un poco difícil y situación estaba también difícil en su tiempo, porque muchos años mi país estuvo en Unión Soviética. Y en Unión Soviética casi todos estaban ateístas y estuvo muy difícil predicar en este tiempo, porque que tú predicas podrías ir a prisión por eso. Y hay muchos personas, adultos, que ahorita están en mi iglesia, antes estaban por eso en prisión. Pues no tuvimos antes así como iglesias, más predicamos en las casas o como un amigo dijo a otro. ¿Pero hoy día se puede predicar libremente? Sí, obviamente. Ahorita ya casi 25 años tenemos independencia y predicamos. Tenemos iglesias, pero todavía nos falta iglesias y personas que predican. Creo que es más por la cultura que tenemos en mi país, y casi todo el país es ortodoxo, que tiene mezclas de rituales paganos, por ejemplo. Sí. La mayoría de donde yo vivo son católicos, y hay muy, muy, muy poco personas son adventistas. Y es muy difícil, la verdad, ser adventista, ser diferente, porque en mi país puedes tener problemas en tu trabajo, en universidad o en escuela, porque tú eres diferente. Entonces, es muy difícil predicar todavía, pero ya obviamente el pensamientos de personas ahorita es más libre y se abre en su corazón. Bueno, y a pesar de las diferencias, se reúnen los sábados también. ¿Cómo es un sábado allí? Por ejemplo, yo soy de una ciudad y en mi más pequeño, y como Montemorelos, ¿sí?, y Monterrey, y tengo una ciudad más grande donde fuimos cada el sábado casi 30 kilómetros a iglesia, porque no tenemos en mi ciudad. Y es también el problema. Tenemos en mi ciudad, que tiene más de 1,000,000 personas, nada más dos iglesias. Entonces, cada sábado despertamos muy temprano para ir a la iglesia, y eso a veces me hace un poco de shock aquí, porque hay alumnos que no quieren despertar pero viven cerca de la iglesia. Okay. Y para mí es un poco molestia, no sí, sé. Sí. Y pues se empieza reunión como en todas las iglesias, con cantos, himnos, oraciones. Casi todo es igual como aquí, nada más que diferencia que no tenemos tanto iglesias. Ok. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esa información. Y en ese momento vamos a ir a hablar, o a escuchar más bien, al especialista del tema. Así que vamos con él. Ucrania, un país ubicado en el sureste de la República Rusa, 45 millones de habitantes, 70% de la población es urbana. La gran mayoría es de extracción étnica ucraniana, un 80%, mientras que un 17% es de origen ruso, el resto de algunas minorías. En cuanto a la religión, 46% de la población es de la religión ucraniana ortodoxa, mientras un 43% se declara sin religión, un país básicamente de corte posmoderno. Hay que mencionar también que el 44% de la población está entre los 15 y los 60 años de edad, lo que significa que no es una población muy joven. Además de esto, la iglesia tiene más o menos 900 iglesias establecidas, unas 300 pequeñas congregaciones en este país, donde hay un poco más de 50,000 miembros. La relación de un adventista, aproximadamente con 900 habitantes del país, es la que guarda aquí la iglesia adventista. 729 colportores y más de 800 empleados de la iglesia. Libros y revistas que se publican en 4 idiomas, el húngaro, el rumano, el ruso y el ucraniano. Y además, una oportunidad de misión que la iglesia ha desarrollado es centros de atención para adultos mayores. Hay 4 de ellos, donde personas llegan y son atendidas por miembros de la iglesia, a través de los cuales se puede desarrollar también el contacto misionero. Una unión con 10 campos locales, lo cual implica un grande desarrollo en este país. Muchas gracias, Pastor, por esta información. Y Pablo, hay algo que me gustaría saber antes de terminar esta sección, y sería,
que nos compartas un poquito de un himno en tu idioma. Ahorita es muy actual un himno que cantamos en la iglesia porque tenemos guerra con Rusia y muchas personas murieron por tierra, pero no tenían corazón Cristo. Entonces yo quiero leer en ucraniano y voy a traducir. Sí. Дай вогню у серце, щоб я міг вести до Христа, щоб лиш цим душа палала, лиш для цього, щоб жила. Втримай біля себе, хай дивлюсь твоє серце, щоб я міг до Ісуса вести всіх. Que significa dar el fuego al corazón que yo pueda conducir al Cristo, que solo esta alma se estaba quemando, solo para que estoy vivo. Ok, está muy bonito y muy inspirador este canto. Y ahondando un poquito más de tu país, ¿qué nos puedes contar de algo que pudiéramos saber de tu país? Por ejemplo, ¿qué tan hospitalarios o qué tan serviciales son en tu país? Mi país es muy antiguo y muy patriótico y tenemos muchos días de celebración como Día de Bandera o Día de Canto Nacional. Y en estos días usamos esta típica ropa que tengo ahorita y venimos a visitar nuestra familia o nuestros amigos. Y la primera cosa que hacemos para entrar a la casa es quitamos zapatos y el dueño de la casa nos entrega un pan con agua y con sal. Eso como significativo que la casa está siempre abierta para las personas que quiere visitar. Y pues en estos días cantamos canciones nacionales, hablamos sobre cosas patrióticas y pues... Y eso, y no más. Sí, pues. Ok. Sí. Bueno, y desde esta parte del planeta, ¿cómo crees que podríamos apoyar a tu país? ¿Cómo crees que podríamos apoyar la misión de la Iglesia Adventista en tu país? Lo que pasa, como yo veo que falta iglesias, por ejemplo, yo vivo en una ciudad más pequeña, cerca de una ciudad grande como Montemorelos y Monterrey, y en mi ciudad no tenemos iglesia y necesito cada mañana ir a 30 kilómetros. Entonces, sería bueno que abrimos más iglesias y abrimos para más gente la misión que tenemos y el pensamiento sobre Cristo. Porque es muy difícil en mi país ser diferente y mostrar que tienes en su corazón. Pero esto también tiene que ver que faltan pastores o... No tanto, más que involucrar a jóvenes a predicar a sus amigos, a sus familias. Por ejemplo, una familia puede tener nada más el papá que es adventista y hijos y mamá no, porque es muy... fuerte el ortodoxos y las personas a veces tienen miedo de decir algo diferente. Pero ahorita que hablaba de jóvenes, ¿no hay clubes de jóvenes allí? Sí, hay clubes de jóvenes, pero es muy poco. Yo creo porque no tenemos tantos años de independencia y todavía tenemos en mente un poco como conservativo, sí. Porque el miedo de antigüedad tiene su efecto ahorita, okay. Todavía. Bueno, muchas gracias por toda esta información y amigos, el tiempo se nos ha acabado. Nos vemos en otro capítulo más del Sofá Azul.